¿Sabías que una de las diferencias entre un experto y un novato está básicamente ubicada en la diferencia que existe entre el conocimiento de uno y del otro? Así es, ya que el experto ha tenido mayor enfrentamiento a las situaciones que se le plantean, por lo que posee un mayor conocimiento en comparación con un novato, quien aunque tiene algunas bases, se encuentra en una desventaja significativa con respecto a una persona con experiencia. Sin embargo, existe también una diferencia que es importante observar. Esta es la que se refiere a las capacidades y las habilidades, aunque en estos aspectos se infiere que esa diferencia no es tan marcada como la de los conocimientos. Otra de las diferencias encontradas está en la naturaleza y el origen de los conocimientos, tanto de expertos como de novatos, ya que estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa, generando como resultado una habilidad mayor para desenvolverse frente a situaciones presentadas en asignaturas que requieren un proceso más directo y más exacto a nivel numérico y racional. Así que esto marca una diferencia en la forma de actuar de los sujetos. Por otra parte, se encuentra la habilidad para resolver el problema, ya que es evidente que esta capacidad proviene de la práctica constante y la ejercitación por medio del continuo enfrentamiento a situaciones problema, por lo que los expertos tienen una mayor habilidad que los novatos, quienes aún no cuentan con un historial claro al respecto, lo que los lleva a errar al finalizar el proceso. Finalmente, se encuentra la destreza para solucionar los problemas. Es importante aclarar que esta destreza está muy ligada al área del saber o del conocimiento del cual se esté tratando la situación planteada, ya que como se ha mencionado, algunas áreas requieren algunas habilidades específicas que puedan ser a nivel numérico, a nivel lógico o a nivel de comprensión de textos, entre otros. Así que la experiencia implica haberse enfrentado una y otra vez a una gran cantidad de desafíos, de manera que se sabe exactamente lo que se debe hacer en cada situación. La experiencia permite resolver los problemas o superar un desafío en menos tiempo. Por encima de todo, evita tener problemas en el futuro. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tocar un tema fascinante que es el desarrollo de la pericia, ¿no? Este camino del novato al experto que no es lineal y que tiene muchas implicaciones para las universidades. Entonces, para platicar sobre el tema, contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Irma Piña Jiménez. Ella es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora titular, imparte asignaturas en pregrado y posgrado de enfermería en el área sociohumanista y coordina la línea de generación y aplicación del conocimiento de educación en enfermería en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Bienvenida, Irma. Muchas gracias. Gracias, Melchor. Muy bien. También nos acompaña José Manuel Sánchez Sordo. Él es doctor en psicología por la UNAM en el campo de psicología educativa y del desarrollo, con líneas de investigación en la cognición asistida por tecnología, el uso de inteligencia artificial para análisis del comportamiento humano y desarrollo de la realidad virtual y aumentada para la educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Y por último, la doctora Patricia Ávila Muñoz, y es coordinadora ejecutiva del Espacio Común de Educación Superior en Línea de la Unión de Universidades de América Latina. Fue coordinadora de gestión del aprendizaje en la Universidad Abierta y a Distancia de México y directora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la misma institución. En el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa fue titular de la Coordinación General de Investigación y Desarrollo de Modelos Educativos. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Melchor. Gracias por la invitación. Irma, José Manuel, encantada de compartir el panel con ustedes. Muy bien, pues... Todos hemos sido novatos
en muchas cosas en diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Desde cosas tan triviales, bueno, no triviales, desde cosas tan cotidianas como el manejar un automóvil o conducir una bicicleta, hasta nuestras propias identidades profesionales. En mi caso médico, en el de ustedes psicología, pedagogía, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales entre este estatus de novato versus experto? ¿Y por qué es importante abordar este tema del desarrollo de la pericia en educación superior? Irma, pues, ¿qué nos puedes comentar de eso? Sí, bueno, pues las diferencias tienen que ver no solamente como se menciona en lo que hemos visto con anterioridad, en lo cualitativo y lo cuantitativo. Creo que un elemento muy, muy importante es el factor experiencia, ¿sí? La experiencia en el experto es amplia, se ha visto frente a una problemática en forma frecuente y diversa, ¿vea? Porque las problemáticas aparecen de manera distinta y tiene los elementos para poderlo resolver esa problemática. Es decir, tiene conocimientos, tiene habilidades, tiene las actitudes que se requieren para resolver esa situación problema, ¿no? Se dice que el conocimiento práctico es algo que deriva de la misma experiencia, no se puede adquirir por otra vía más que por la vía de la ejercitación, de hacerlo, ¿no? De trabajar directamente con intervenir sobre las cosas. Entonces, estamos hablando de que es alguien que sabe hacer, pero también que actúa en función de su identidad profesional, ¿no? Y bueno, esto, a diferencia de una persona novata que tiene poca exposición a situaciones de dificultad que requieren movilizar todos los conocimientos, las habilidades y las actitudes que posee para dar respuesta, es una persona que requiere de mucha guía, de mucha indicación y que a lo mejor en un primer momento lo que hace es atender más instrucciones, pero todavía no puede ver el problema en toda su amplitud, ¿no? Muy bien, Irma, muchas gracias. Pues José Manuel, ¿qué quisieras agregar? Sí, claro, gracias. Bueno, primero que nada, concuerdo mucho con lo que ahorita nos comentaba Irma. Y bueno, yo agregaría que, pues en efecto, ¿no? De manera como pues un tanto sencilla, por decirlo de alguna forma, pues podemos decir que la principal diferencia entre un novato y un experto es justamente el nivel y la calidad de las experiencias que ambos han tenido con relación al desarrollo de alguna actividad en particular. Por un lado, el novato carece de dichas experiencias y por el otro lado, el experto ha vivido tales experiencias en más de una ocasión. Sin embargo, la experiencia, considero yo, es importante, no debemos de reducirla únicamente al mero hecho, digámosle, conductual de haber hecho algo o no hacerlo, sino que la experiencia genera también estados psicológicos que harán que nos sintamos satisfechos o no con nosotros mismos y nuestros niveles de ejecución en tal o determinada actividad, lo cual indudablemente considero pues va a influir en el estatus de experto o novato, ya que el experto, gracias a su experiencia, es posible que tenga creencias más positivas sobre sí mismo y su desempeño, a diferencia del novato que probablemente se considere a sí mismo como poco apto o eficaz para realizar ciertas tareas. Muy bien, José. Muchas gracias. Patricia. Gracias. Sí, tiene mucho que ver entre la inseguridad del dominio, del manejo de la información o de la aplicación de los conocimientos que tiene un novato contra la destreza y la gran habilidad que tiene la persona que se considera como experto, ¿no? Que es resultado de muchos años de trabajo, de investigación, de operación, etcétera. Creo que las diferencias las podemos manejar bajo dos grandes rasgos. La destreza, como ya mencionaba, con que se desarrolla una actividad y la capacidad de resolución de los problemas. La primera, es decir, la del manejo o destreza con la que se desarrolla una actividad, se refiere a que mientras mayor dominio se tenga de las actividades en el
en el conocimiento de un ámbito mayor experto será. Para el caso del novato o principiante, en tanto que comienza a realizar una actividad especializada, será menos hábil en el sentido de que su ejecución es menos precisa o acertada como la de un experto. Hemos de mencionar que ser experto en algo no implica necesariamente tener mayor experiencia o práctica, o sea, no están vinculados, no es sine qua non. Muchas veces se trata de habilidades que los novatos comienzan a desarrollar en contraposición con quienes ya lo conocen y tienen un grado de madurez diferente y del manejo de las cosas, ¿no? Francisco Castrejón, según recuerdo, menciona que se sabe de muchos casos en personas con mayor experiencia que tienen un buen nivel con respecto a otras con menos habilidades, pero con muchos más años de prácticas, que eso hace que tengan más o menos como una igualdad de condiciones. Entonces hay que ver cuándo se le denomina de una manera y cuándo de otra. Si estamos hablando entre un especialista y un estudiante, evidentemente sí las diferencias son mucho más marcadas. Estoy pensando ahorita que, por ejemplo, el manejo de las tecnologías o de las redes sociales, muchos de los usuarios jóvenes dominan mejor la herramienta que una persona adulta que se acerca a ellas usándolas únicamente como medio de comunicación. Entonces, mientras que los chicos las emplean de muchas maneras que nos sorprenden, los otros lo hacen con más precaución, ¿no? Entonces, el otro elemento al que me refiero, y con esto termino mi intervención, es la capacidad de resolución de problemas. Y al ser expertos se tienen y se recuperan conocimientos previos o adquiridos, y lo mismo sucede con las habilidades personales que permiten solucionar problemas pues más fácilmente con respecto a una persona considerada principiante o novato, ¿no? Según los estudiosos del tema, pues tiene mucho que ver cómo se procesa la información, si se hace de manera activa, de manera pasiva, si se interpreta, si se sistematiza, etcétera. Gracias. Ok, gracias, Patricia. Sí, es, y es que la palabra novato tiene cierta connotación así medio peyorativa, ¿no? Como que es pues, el nuevo, el inexperto, el que no sabe, lo cual, viéndolo así como un continuo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de investigación científica. Entonces, un novato es alguien que apenas llega al área de la investigación científica. Y tal vez un experto, que sería el otro extremo, sería una persona que logra, tanto de manera formal como informal, llegar a este punto de tener un doctorado en ciencias y generar conocimiento original, ¿no? Y el ser novato o experto, como ya comentaron, se puede ubicar en las diferentes actividades que hay en la vida, ¿no? Pero ahorita en los siguientes bloques entraremos un poco más en detalle sobre la pertinencia para las universidades. Yo les preguntaría, no, nos quedan un par de minutos, Irma, ¿cómo ves este asunto de a quién llamarle experto, ¿no? Porque luego el experto es relativo, en país de ciegos el tuerto es rey, y en países como el nuestro donde abundan los autollamados expertos, a veces es difícil discernir quién es realmente un experto. ¿Cómo ves? ¿A quién le podemos decir experto en México? Pues yo pensaría que un experto tiene la posibilidad, bueno, por supuesto tiene toda una formación teórica, ¿verdad? Pero también tiene la capacidad de, digamos, de tensar esa teoría en situaciones concretas y prácticas y vislumbrar cosas que a veces pues un principiante, un novato, aun cuando esté observando, no las ve, no ve esas cosas, ¿no? Entonces, tiene como, yo podría pensar que se tiene como un pensamiento un tanto intuitivo de que le es tan familiar ya patrones muy familiares en las situaciones que puede identificar más fácil las alternativas de solución y además valorar esas alternativas. Si hago esto, ¿qué efectos puede tener en contraste con esta otra alternativa? Y poder tomar la mejor decisión, ¿no? Gracias, Irma. Y es que ya tiene algunas décadas que los expertos
no les ha ido muy bien ante la sociedad, ¿no? La sociedad tiende cada vez más a desconfiar de los expertos y eso lo hemos visto en los últimos años con la cuestión de la pandemia. ¿A qué experto le haces caso, ¿no? Al experto de la Organización Mundial de la Salud, al experto de la Secretaría de Salud Federal, al experto universitario, al experto académico que tiene muchas publicaciones sobre el tema, o al experto que vive esto en el día a día de sus labores profesionales, ¿no? Entonces hay como toda una, por ahí un artículo muy bonito en el British Medical Journal que habla de la taxonomía de los expertos, pero los pone como una especie de fauna amplísima en los cuales los llamados expertos a veces son muy, ¿cómo decirlo? No les gusta que les contradigan porque precisamente son los expertos, ¿no? Y tocaremos este punto en el siguiente bloque. Hay gran cantidad de investigación sobre estos temas. Uno de los autores más citados en el área es un sueco que ya falleció y que estaba en la Universidad de Florida, un psicólogo, que hablaba de que para ser un verdadero experto en cualquier área, en ajedrez, en natación, en medicina, habría que transitar por alrededor de aproximadamente 10.000 horas de lo que él llamaba práctica deliberada. Y como hay diversos modelos que plantean cómo explicar este desarrollo de llegar a los niveles de experto. Pues, ¿qué opinas, José Manuel, de estos modelos y qué implicaciones tienen para lo que hacemos en las universidades, ¿no? Que recibimos estudiantes que transitan en su formación como profesionistas. Ok, perfecto. Sí, pues bueno, primero mi postura personal un tanto, por así decirlo, no considero que sea propiamente una cuestión meramente o netamente cuantitativa, ¿no? No creo que sea una cuestión que se pueda medir en horas. Creo que la pericia va mucho más allá de eso y también pues involucra justamente variables de tipo subjetivo, ¿no? Incluso hasta orgánicas. Hay gente que aprende más rápido que otra, en fin. Pero bueno, más allá de eso y como que centrándolo o aterrizándolo un poco en el contexto educativo y particularmente de las instituciones de educación superior, o sea, de las universidades, pues creo que es importante enmarcar, dado el contexto del programa de hoy, enmarcar la pericia en el contexto o con relación hacia el fin último o uno de los fines de todo estudio universitario, que es la inserción al mundo laboral, ¿no? De los futuros egresados, porque es justamente en el mundo laboral o en la vida laboral donde los hoy estudiantes van a ejercer lo que aprendieron dentro de la universidad. Y por eso entonces es necesario, creo yo, fomentar las competencias y habilidades, tanto profesionales que requieren, ¿no? Los profesionistas, pero también más que nada las capacidades o competencias personales que les pueden ayudar a la consecución de la pericia. Porque muchas veces en los contextos académicos nos centramos en los contenidos meramente disciplinarios o relacionados con un campo de estudio o de conocimiento muy específico y dejamos de lado todo un repertorio de competencias y habilidades que son personales, pero que se necesitan para un correcto desempeño profesional y que pueden poner en ventaja o desventaja a quien cuente o no cuente con tales competencias. Es por ello entonces que considero que es de suma importancia que en las universidades y particularmente en las públicas fomentemos el desarrollo de tales habilidades que van más allá de lo meramente académico, pues a mi entender la pericia es una mezcla de factores en el cual podríamos poner en un inicio justamente sí, una base sólida de conocimientos disciplinares académicos, es decir, todo el abordaje teórico, etcétera, que sustentan a una ciencia o a una profesión, pero por el otro también tiene que ver con un repertorio de competencias personales para el trabajo y un factor psicológico que es muy importante, que se relaciona con las creencias o percepción que tenemos sobre nosotros mismos y nuestro desempeño. Entonces, yo creo que para poder conceptualizar la pericia o entenderla o el ser experto, pues hay que contemplar como varias variables que en lo personal pues considero que esas tres tienen mucho que ver. Por un lado, sí, conocimientos, que son lo que en gran parte se da en las aulas. Por otro lado, habilidades personales que también se pueden enseñar, porque muchas veces creemos
o damos por hecho, ¿no? Que las habilidades personales son como algo innato, que las personas las traen. Y no, también se enseñan y también se aprenden. Y esa mezcla de conocimientos más habilidades personales, siento yo, generan creencias positivas sobre nosotros mismos y eso nos logra llevar a alcanzar la pericia porque nos pone también en un estado psicológico en el cual nos sentimos seguros para hacer las cosas porque tenemos el conocimiento y las competencias que para ello se requiere. Gracias, José Manuel. Muy bien, Patricia. Pues coincido plenamente en lo que José Manuel está señalando. Digamos que la pericia es un proceso continuo de adquisición y consolidación de un conjunto de habilidades necesarias para alcanzar un alto nivel de maestría o de dominio. Hay elementos que ya mencionó José hace un momento que generalmente están vinculados para estas cuestiones de la comprensión de lo que sería la pericia o cómo podríamos definir la pericia. Por un lado estamos hablando de habilidades metacognitivas, ¿no? Es decir, nos estamos refiriendo al control que tienen las personas sobre su propia cognición. Entonces empieza a generar habilidades de planeación, de evaluación, de autorregulación, cosas por ahí relacionadas. Hay también una serie de habilidades de aprendizaje que están vinculadas básicamente con cómo adquirir el conocimiento. Pueden ser técnicas y estrategias de estudio, algunas son explícitas, otras son implícitas, o como bien señalaba José, bueno, algunas las traemos más naturales o las vamos desarrollando durante el desarrollo de nuestra infancia, la adolescencia, a lo largo de la vida, y que, sin embargo, hay otras que se aprenden, ¿no? Y es, algunas veces, a veces bromeamos, como decíamos, bueno, yo estoy aquí por gusto, pero además porque he sorteado una serie de elementos para aprender, para superar y para estar y alcanzar ciertos objetivos, ¿no? En estas también podríamos señalar las habilidades del pensamiento y que pues tiene mucho que ver con lo crítico-analítico, con la práctica, con la ejecución o con operación, desarrollo, como le queramos llamar, de las cosas. Evidentemente con el tema de la comprensión de las cosas, porque pues es un proceso mental, emocional, que tiene también que ver la realidad en la cual el sujeto se encuentra. Y un elemento fundamental es también la motivación, tanto interna como externa, ¿no? O sea, nosotros empezamos a brincar o avanzar o ir madurando en este proceso de aprendizaje, de desarrollo de habilidades y de competencias y empezar a profundizar y para irnos transformando en lo denominado experto. Si tenemos quien nos va de alguna manera orientando, apoyando, aconsejando, etcétera, ¿no? Independientemente de nuestros intereses personales, ¿no? Y bueno, el contexto que no podemos dejar de mencionar, que son factores que intervienen pues del entorno, ¿no? Si estamos en una situación cercana que nos da condiciones y facilidades para desarrollar nuestras habilidades, el pensamiento, que nos obligan a pensar, a analizar, a resolver de distintas maneras, no buscar una sola opción de solución, sino buscar alternativas. Bueno, pues también tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos evolucionando, madurando, desarrollándonos. Gracias, Patricia. Pues Irma, ¿qué agregarías? Sí, pues que hemos visto que poco a poco hemos ido transitando de ese modelo centrado en el profesor, ¿verdad? Transitamos luego a un modelo centrado en los aprendizajes, en las acciones de los alumnos, en el actuar de los alumnos. Y ahora de manera más reciente, pues se habla de que ese actuar de los alumnos se ubique en prácticas educativas auténticas, es decir, que desde el mismo planteamiento curricular se vislumbre cuáles son esas experiencias situadas, ¿verdad?, de enseñanza situada que llevará a las alumnas y a los alumnos a
ir construyendo esas competencias, que bueno, efectivamente esa es la tarea de nuestra universidad, ¿no? Perfilar los profesionales con las competencias que requieren para proponer alternativas, solucionar, etcétera, ¿no? Y creo que también algo que es inherente a estos trayectos es el reflexionar sobre la práctica, ¿no? El aprender que una vez que hicimos algo, experimentamos algo en una situación, cómo podemos escudriñar y sacar de la reflexión nuevos aprendizajes, ¿no? Coincido con José Manuel y con Patti que el contexto es también un elemento que atraviesa y que determina mucho cómo se direccionan esos saberes, ¿no? Entonces, básicamente. Gracias, Irma. Sí, sí, claro, adelante. Con esto que hemos estado conversando aquí en esta tertulia, vemos que no hay un modelo único o un solo modelo. Tenemos opciones y posibilidades. Y también depende mucho de los perfiles de tanto del novato, de los, llamémosle estudiantes en este caso, o de la persona que se está formando, como también del especialista o el experto que va a transmitir esa información. Porque tú puedes conocer mucho de algo, pero no tienes la habilidad para socializarlo o para llevar de la mano a otros o para apoyarlos en el desarrollo de alguna tarea específica, ¿no? Entonces, sí es importante conocer modelos para tener referentes, ¿sí? Pero no necesariamente tendríamos que casarnos o adoptar uno solo. Así es, gracias, Pati. Sí, es muy buen punto, ¿no? Porque al final del día, en las universidades hay esta como premisa básica de que llegan los y las estudiantes para iniciar su formación en, podemos decir, en la licenciatura o en el posgrado o en el bachillerato, y llegan con un nivel de novel, es decir, apenas llegan a aprender algo, ¿no? Entonces, ahora sí que por definición les ponemos a un experto o experta, que es él o la profesora. Y curiosamente, y a ver si lo podemos tocar en el siguiente bloque, el énfasis en qué es experto un profesor es en su campo disciplinario. Entonces, si yo voy a dar la clase de cambio climático, pues la premisa es que yo sea experto en cambio climático. Y tenemos esta misión de enseñanza de los profesores en las universidades, que uno supondría que somos expertos en docencia y en generar buenas experiencias de aprendizaje, como ya dijo Irma, auténticas para los estudiantes. Y a veces puede haber un expertise muy, muy profundo en el área disciplinaria del experto en el tema, física, geografía, química, ginecobstetricia, con qué tan experto es en lograr el aprendizaje en los estudiantes, ¿no? El ser experto en docencia, a ver si lo tocamos en el siguiente bloque. Muy bien, pues a continuación de nuevo vamos a pasar a un pequeño cierre. Los invitamos a continuar con nosotros después de la pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de los expertos. Y comentábamos que en las universidades tenemos muchos expertos en muchas áreas del conocimiento, pero hay a veces este contraste entre el ser experto en un área académica, en un área científica o en un área de cualquier otro ámbito, humanidades, artes, etcétera. Y el experto en la vida real, ¿no? La persona que tiene un gran conocimiento implícito y tácito y que reconoce situaciones complejas y que rápidamente identifica potenciales soluciones. Entonces, pues hay muchas cosas que se podrían hacer.
Patricia, algunas perspectivas de cómo podemos los profesores de las universidades mejorar el uso de esta serie de modelos, de estos conceptos para que nuestros estudiantes avancen y qué estrategias podrían utilizar las universidades para promover esto. ¿Cuál es un poco el rol del docente? Pues motivar su quehacer, que les permita reconocer que ellos también en algún momento irán mejorando, van a aprender y perfeccionándose cada día, ¿no? Las dificultades las podemos notar en el desarrollo de la pericia, varía en cada estudiante, por lo que es desigual, pudiendo en algún momento desanimar a quienes les cuesta más trabajo sacar o hacer cosas y motivar también a quienes tienen mayores habilidades para el dominio del quehacer profesional. Algo que no he mencionado y que antes de caer en este tema de los posibles estrategias, ¿no? Me parece que es... también hay que tomar en consideración el trabajo colaborativo, el trabajo conjunto donde desde las áreas del conocimiento van aportando para crear cosas, generar soluciones, practicar, descubrir, etc. Sí es importante el aprendizaje individual, el perfeccionamiento individual y bueno, nadie va a aprender por nosotros y a la hora que nos tengamos que presentar ante ciertos problemas para tener que resolverlos en la práctica profesional, evidentemente tenemos que tener las bases teórico-conceptuales y prácticas, ¿no? Pero cuando trabajamos en equipo, pues hay una suma de esfuerzos, una suma de participaciones, de ideas, de pensamientos que a veces nos ayudan también tanto a aclarar dudas, a profundizar, o bien a resolver situaciones muy, muy concretas. Entonces, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo también es importante. Y no en equipo de la división del trabajo, sino esta construcción colectiva de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace expertos? Pues para ser expertos, además de conocer y idealmente dominar un área de especialidad, debemos aportar algo al conocimiento, ¿no? A la técnica, a la resolución de un problema, tener en cuenta los comentarios hacia nuestros trabajos y mejorarlos. O sea, es un proceso evolutivo constante y permanente, ¿no? Un joven puede ir perfeccionando su técnica para mejorar y enfocar más su práctica e ir dominando algunos conocimientos para ir encontrando un mejor camino, ¿no? Entonces hay que alentarlos, hay que apoyarlos, hay que irlos acompañando, y etcétera, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que esto se tiene que dejar guiar por el profesor o por el especialista, porque hay algunos que ponen algunas resistencias o que si no comparten alguna idea, entonces no se van un poco por la libre. Entonces, bueno, dependiendo del conocimiento, en algunos es viable, pero en otras definitivamente pues sí tienen que permitir que se les vaya orientando para ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Estrategias, y con esto termino, pues son diversas, ¿no? Puede ser el trabajo colaborativo, como ya mencionaba, las comunidades de aprendizaje o las comunidades de práctica. Se puede trabajar también con los estudiantes como una estrategia de aprendizaje y de práctica, los estudios de caso, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, hacer algún tipo de organizadores previos, en fin, irlos involucrando en métodos para ir perfeccionando sus conocimientos y las estrategias de trabajo. Gracias. Gracias, Pati. Irma, ¿qué agregarías? Bueno, creo que pensar en la formación docente es un punto central porque, bueno, en muchas facultades y escuelas, la población más fluctuante son los profesores de asignatura y tienen generalmente un número mayoritario sobre los profesores de carrera, indudablemente, ¿no? Entonces, estas personas muchas veces se contratan y no tienen las habilidades para la enseñanza.
y lo que hacen es reproducir sus patrones de referencia tradicionalistas y no se centran en las posibilidades de llevar a estrategias que tratan de mostrarles a los alumnos, primero a nivel en el aula, en el salón de clases, de problemas y cómo enfrentar, cómo trabajar eso, ¿no? Parece, se escucha a veces sencillo decir, bueno, pues aplique usted un ABP o un estudio de caso, pero cuando observas cómo los trabajan los profesores, ahora sí que los profesores novatos, te das cuenta que no están sacando todo el jugo que pueden sacar de esa estrategia. Entonces, también es muy importante que ellos se habiliten en el desarrollo de esas estrategias para sacar el mayor provecho, ¿no? Comparto con Patty la importancia de generar comunidades de aprendizaje. Trabajamos muchas veces en la academia, pero este trabajo de la academia que congrega a quienes impartimos las mismas asignaturas, luego se vuelve un trabajo un tanto rutinario, ¿no? De, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el semestre? Cuando en verdad podría volverse un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y donde ahí estarían presentes los profesores más expertos junto con los novatos que están incursionando en la docencia, ¿no? Entonces creo que son espacios que se pueden optimizar su presencia y su dinámica, ¿no? Gracias, Irma. Pues José Manuel. Sí, gracias. Comparto varias cosas de lo que se ha dicho al respecto. Sin embargo, siento que sigue estando un poco como centrándose justamente en esta visión meramente académica, ¿no? Creo que como universitarios no estamos viendo más allá del aprendizaje de contenidos fácticos disciplinares y considero que justamente la pericia, el ser experto, engloba una serie de habilidades que van mucho más allá de lo académico. Conocimientos se pueden adquirir de mil maneras. Y hoy en día, en la denominada era digital, incluso hasta por medio de la educación no formal, uno puede hacerse experto académicamente hablando sin ir siquiera a un aula, ¿no? O sea, hoy en día podemos, de manera autodidacta, aprender muchísimas cosas en Internet, en los famosos MOOCs, que son cursos abiertos y masivos. En fin, no requerimos de un docente para hacernos expertos a nivel académico, número uno, creo yo. Entonces, creo que eso es lo interesante y lo que se necesita replantear. Entonces, ¿cuál es la función de la universidad para generar expertos? Nosotros como académicos creo que muchas veces no vemos más allá de nuestra esfera académica, pero el grueso de la población no van a ser ni investigadores ni académicos. Entonces, hay que formar expertos para la vida fuera de la universidad. Y allí los conocimientos, al menos en mi punto de vista, pasan a segundo plano. ¿Cómo generar expertos desde la universidad? Fomentando competencias personales que caracterizan a los expertos. Un experto también es experto, creo yo, no solo porque sepa mucho de algo, sino porque puede hacer las cosas de manera sencilla. ¿Y por qué uno puede hacer las cosas de manera sencilla? Porque tiene las habilidades personales que se lo permiten. ¿Y a qué me refiero con habilidades personales? Simplemente el saberte comunicar bien, de manera tanto oral como escrita en tu trabajo, te abre puertas. El saber redactar un correo hacia tus superiores, el saber pedirle algo a la secretaria, todo ese tipo de cosas también tienen que ver con la pericia en el mundo real. Entonces, esos conocimientos, cuando se adquieren y llegan a un problema en el trabajo, los resuelven. Entonces, creo yo que la función, en este caso de la universidad, es tal cual, así como concretándolo un poco, enseñarle a los alumnos a trabajar. No solo conocimientos, sino enseñarles a trabajar. ¿Y por qué? Particularmente en las universidades públicas no existen estos programas y ahí es en donde entrarían estas estrategias. En algunas universidades privadas, por ejemplo, hay programas extracurriculares de cursos de liderazgo, líder y el nombre de la universidad, cosas por el estilo. En la UNAM no tenemos eso de manera institucional. Hay algunas
intervenciones que se han hecho, pero no institucionales. Entonces yo creo que algo que debería de hacer la universidad es incluir en todos los planes de estudios asignaturas que justamente se encarguen de enseñar el desarrollo de las competencias que se le denominan transversales, que todo profesionista requiere y que le van a facilitar la vida. Ejemplo, un experto debe de ser organizado, un experto debe de saber trabajar en equipo para lograr objetivos en común, un experto debe de saber buscar información, adaptarla y transformarla en su ambiente laboral. Lo académico queda en segundo plano, ¿no? Entonces creo que sí es necesario que en la universidad empecemos a replantear cuál es la función social de la escuela. Conocimientos, miren, está Google. Digo, sé que no es así, pero vamos, diciéndolo en tres minutos, ¿no? A lo que voy. Va más, mucho más allá de lo académico, el formar expertos, ¿no? También necesitan habilidades de vida que les permita justamente llegar a ese estatus, porque el ser experto, como lo decíamos en las cápsulas anteriores, también es una cuestión de estatus, ¿no? Y que se alcanza. Y eso no solo te lo va a dar los conocimientos. Puedes saber mucho, pero carecer de habilidades personales y no vas a salir de ese lugar de biblioteca, si me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, y creo que unas alternativas que podría utilizar la universidad es, retomando un poco otra vez lo del internet, generar, si no se pueden modificar los planes de estudio, porque es algo muy complejo, generar cursos optativos abiertos para toda la población universitaria, donde se entrenen estas competencias transversales, que a su vez van a generar un estado psicológico, que eso es muy importante, en donde la gente se va a sentir segura de sí mismo, que es algo que en lo personal yo observo en los estudiantes de nuestra universidad. Justamente, saben muchísimo, sabemos muchísimo a nivel académico, pero a la mera hora yo noto siempre una inseguridad que tiene que ver más con lo personal al momento de competir, aunque no nos gusta esa palabra. Entonces, bueno, creo que la universidad puede dar cursos optativos para fomentar ese tipo de competencias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, se nos termina el tiempo, pero lo retomaremos en el último bloque. A continuación vamos a escuchar a un profesor de la universidad sobre qué papel debe jugar el docente para que el estudiante desarrolle su propia pericia. Bueno, en la actualidad los docentes tenemos la enorme responsabilidad de otorgar las herramientas a los estudiantes para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Este acercamiento lo realizamos los abogados desde un inicio. Cuando empezamos a estudiar la carrera de Derecho, los estudiantes de los primeros semestres seguramente se acerca a algún familiar y les pregunta de un caso como si ya fueran los expertos en la materia. Y esto nos lleva precisamente a otorgar estas herramientas de poder responder con las mínimas capacidades o con los mínimos conocimientos que podamos tener y después guiarlo para que se pueda acercar a una persona que conozca mejor sobre la materia. Actualmente, o anteriormente más bien, en el ámbito del derecho siempre se decía que éramos especialistas en derecho penal, civil, mercantil, y un abogado se podía dedicar a todas estas áreas. En la actualidad, los abogados tenemos que dedicarnos a una especialidad de tal suerte que tendríamos abogados especialistas en las diversas ramas del conocimiento y que cuando un abogado no conozca de esta materia, creo que es importante asesorarlo y acercarlo con aquel que pueda llevar un asunto como este y conocerlo y desarrollarlo de la mejor manera. La labor de los docentes es fundamental en esta universidad. Es una universidad que tiene 369,000 alumnos aproximadamente, y en la Facultad de Derecho tenemos 16,000 alumnos que día con día les estamos no solamente enseñando la teoría, sino a través de la práctica que podamos relacionar, y casos prácticos, podamos relacionar estos dos elementos sustanciales para que tengamos abogados mucho más preparados, mucho más informados, y que desde luego no solamente se queden en el área de conocimiento teórica, sino también en la práctica. De tal suerte que estamos frente al enorme reto que una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que egresan los mejores, y sobre todo somos la número uno de Iberoamérica en el campo del derecho, sigamos construyendo y sigamos generando
alumnos con mucha más preparación, y debo decirles que eso nos permite también tener mejores abogados en la sociedad, porque muchas veces el papel del abogado nos genera temor, nos genera desconfianza. Cuando va a acudir alguien con un abogado es esta preocupación, pero más bien veamos la profesión del abogado como aquellos que nos van a ayudar a encontrar una solución, incluso ya sea en el tema de la libertad, de nuestro patrimonio, y proteger todos aquellos elementos que nos dan una vida mucho más confortable para tener un Estado democrático de derecho que nos beneficia a todas y a todos. Entonces, la verdad es que me da enorme gusto el papel que se está llevando a cabo, y sobre todo en la universidad, y tener espacios como este, porque yo creo que cada uno desde nuestra trinchera tenemos que seguir colaborando, y un espacio como el que tiene el Mirador Universitario en este programa seguramente va a seguir contribuyendo para que podamos tener profesionistas más capacitados. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el experto y su rol en las universidades. En educación médica, uno de los modelos que más me gusta es el canadiense, porque tiene un modelo muy bonito en el cual está el ser experto en medicina en el centro, y se desprenden una serie de pétalos como una flor, con todo lo que ha comentado José Manuel y en general todo el grupo, ¿no? Un pétalo es las habilidades de comunicación, otro pétalo es el liderazgo, otro pétalo es el profesionalismo, el tener una conducta honesta en el contexto en donde se está, otro pétalo es el ser un buen colaborador, el saber trabajar en equipo, que son cosas que se tienen que tener, si no, por mucho que sepa uno de medicina o de arquitectura o de ingeniería, de geografía, al final del día el rol en la sociedad queda muy limitado. Pues, Irma, ¿algunas conclusiones finales, reflexiones que nos quieras dejar en este último bloque? Sí, bueno, yo pienso que debe de esclarecerse siempre el modelo educativo de formación que se quiere adoptar, y que realmente a través de organizarlo, estructurarlo, implementarlo, lleve, conduzca a ese ideal educativo que se plantea. Me parece que la formación docente es central, y creo que el trabajo en la alternancia, ¿no?, de la teoría y la práctica es lo que nos va a ir llevando a que no se quede todo nada más en lo teórico, sino que se pueda, a través del trabajo práctico, ir conformando esos otros saberes que ya se han mencionado aquí, que son fundamentales, que son también, a veces no están explícitos en los programas, pero que hacen que la persona experta, bueno, lo contenga, ¿no?, y pueda obtener los resultados exitosos que se esperan de él como profesional, ¿no? Muchas gracias, Irma. Pues, José Manuel, ¿algunos mensajes finales? Sí, claro, gracias. Bueno, pues concuerdo totalmente con Irma, ¿no? La práctica es fundamental. Entonces, también creo que allí las universidades pueden generar entornos de práctica simulada. Hoy en día las tecnologías lo permiten. Igual aplicar todas estas técnicas de aprendizaje basado en problemas, etcétera, pero a lo mejor con tecnologías de hoy, pues puede hacer algo mucho más interesante y más cercano a la realidad, lo cual entonces puede generar ciertas creencias de ejecución de logro en los estudiantes, ¿no? Un simulador, pues es eso, ¿no? Simula, imita la realidad, y entonces los resultados a nivel personal, psicológico, pueden ser similares, ¿no? Entonces, bueno, eso, impulsar las prácticas, sean simuladas o en escenarios reales, y también en lo personal, pues hago mucho énfasis en esta necesidad que tenemos las universidades, particularmente las públicas, en fomentar en nuestros estudiantes capacidades y competencias que les sumen no solo a nivel académico, sino a nivel personal, que justamente es lo que, en conjunción con lo académico, les va a poder permitir, creo yo, pues alcanzar este estado de pericia, ¿no? El trabajar, el saber trabajar con otros, el trabajo en equipo, la comunicación, la asertividad, en fin, muchas competencias que se requieren para la vida laboral, que es en donde realmente
van a estar la mayoría de nuestros egresados pues ejerciendo sus profesiones, ¿no? Entonces, salirnos un poco de la mirada meramente educativa del experto y centrar o pensarnos como universidad también en que estamos formando expertos para que ejerzan afuera de las universidades. Muchas gracias, José. Pati. Cuando hablamos de expertos y novatos, ahí me hace un poco de ruido, porque ni todos somos tan expertos, ni todos somos tan novatos, y háblese de quien sea, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que cuando nos referimos a unos, pues es básicamente porque se está caracterizando o diferenciando entre el que sabe y el que está en proceso de formación o de aprendizaje, ¿no? Ser considerado un experto, pues generalmente es porque se ha demostrado que domina un tema o actividad, que lo genera lleva un tiempo de estudio, de práctica, de perfeccionamiento y de reconocimiento, tanto con sus pares como en la comunidad, en la que se desenvuelve, y además comparte sus conocimientos y su experiencia con los demás. O sea, un experto no es el que se queda solo con el saber, el saber hacer, el saber ser, el saber resolver, sino que además lo comparte, ¿no? Lo enseña a los demás. Un novato es alguien, como hemos estado viendo, pues que está en proceso de formación, que puede estar motivado por conocer, por practicar, por hacer, y se deja guiar para ir mejorando. Como ya mencionaba, que debe tener una alta motivación por ser cada vez mejor, y desea dominar un campo o área de trabajo. En lo curricular, coincido con mis colegas que hay que desarrollar habilidades blandas, saber escuchar, saber comunicar, saber dialogar, ponerse en el lugar del otro. En fin, hay una serie de cuestiones que no necesariamente tiene que ver con la teoría, con la metodología, con los conceptos, sino que tiene que ver con la persona, ¿no? Con darse y compartir, y formar y cobijar y construir de manera conjunta para pasar de novatos, aprendices o conocedores, ¿sí? Al especialista o experto. Gracias, Pati. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Es que esta dicotomía artificial, ¿no? De como si fuera un switch, ¿no? O eres novato, o eres experto, es una sobresimplificación impresionante. Y al final del día, pues todos estamos en un proceso de desarrollo permanente. Creo firmemente es que como expertos tenemos que ser humildes de lo que somos expertos, ¿no? Porque como ya comentaba ahorita Pati y José Manuel, si de otra manera el experto se convierte en una especie de sociópata de la academia y no en un elemento social que tiene un nivel de expertise alto en algún área del conocimiento, pero que al final del día tiene que interactuar con los demás para seguir avanzando. Muy bien, pues estamos ya en el tiempo. Quisiera agradecerles muchísimo su participación. Como ven, el tema da para mucho, ¿no? Pero pues, Irma, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Oh, no, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Y sí, efectivamente, comparto que pues, el proceso de formación llega, se instala y seguimos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Pues José Manuel, muchísimas gracias por tu participación y por tus ideas. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y un gusto conocerlas y conocerte a ti también, Melchor. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, Pati, gracias por aceptar la invitación. Pues encantada. Gracias por la invitación. El tema me hacía un poco de ruido, no sabía cómo se tenía que abordar, pero me encantó. Nos invita a reflexionar en lo que estamos haciendo y a seguir aprendiendo para ser mejores profesionales. Así es, y es que ahorita que los escuchaba, el programa va adquiriendo como vida propia conforme hablamos. ¿Quién es el experto en ser estudiante? Pues el estudiante, ¿no? Yo creo que tenemos que escucharlos más como expertos en ser estudiante en el siglo XXI y no considerar a nosotros como nosotros somos los expertos en lo que ellos deben de aprender. Es todo un reto.
Pues reitero mi agradecimiento por su participación y quisiera concluir el programa con una cita de uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, que se llama Robert Heinlein. Este hombre de la era dorada de la ciencia ficción dijo en una de sus novelas: siempre escucha a los expertos, ellos te dirán lo que no puede hacerse y por qué, entonces hazlo. Y con eso terminamos el programa. Les agradezco mucho su participación y nos veremos en una próxima tertulia.